Te enseño a operar números mixtos de una forma muy fácil. Tenemos 2 enteros, 1 medio por 3 enteros, 1 tercio. Menos, entre paréntesis, 3 enteros, 1 medio, más 2 enteros, 1 tercio. Vamos a empezar por la multiplicación. Tenemos 2 enteros, 1 medio. Este número mixto lo vamos a cambiar a una fracción. Como muy fácil, multiplico 2 por 2 y luego sumo el 1 que está en el numerador. 2 por 2, 4 más 1 me da 5. Eso se coloca en el numerador. En el denominador va el mismo denominador de esta fracción, en este caso es 2. Por aquí cambiamos a fracción, multiplico 3 por 3 y luego sumo 1 que está en el numerador. 3 por 3, 9 más 1 me da 10. Eso va al numerador. El denominador se mantiene, es 3. Muy bien, menos. Ahora resolvemos este paréntesis. Tenemos 3 enteros, 1 medio más 2 enteros, 1 tercio. Vamos a sumar la parte entera. 3 más 2 es 5. Entonces tendremos 5 enteros. Ahora operamos las fracciones. 1 medio más 1 tercio. 3 por 1 es 3. 2 por 1 es 2. 3 más 2 me da 5. Eso va al numerador de la parte fraccionaria. El denominador será el producto de los denominadores. 2 por 3 es 6. Muy bien. Ahora, aquí, en el producto de fracciones, operamos numerador por numerador. 5 por 10, 50. 2 por 3, que son los denominadores, me da 6. Menos. Este número mixto lo vamos a cambiar a fracción. 6 por 5 y luego sumo el 5 que está en el numerador. 6 por 5, 30. Más 5 me da 35. El denominador 6 se mantiene. Aquí tengo una diferencia de fracciones homogéneas. Entonces, el denominador que es 6 se mantiene. Restaré los numeradores. 5 menos 35 es 15. Aquí puedo simplificar. Tercia de 15 es 5. Tercia de 6 es 2. Respuesta. Pero también puedo expresarlo como una fracción mixta. Esto equivale a 2 enteros, 1 medio. Comprobamos. 2 por 2, 4. Más 1 me da 5. Eso está en el numerador. Y el denominador 2 que se mantiene. Entonces también sería una respuesta.